Buenas tardes, está con nosotros Nemanja Radovic de Casa de Monzaragoza. Cuando queráis, podemos empezar. Bueno, Nemanja, ¿cómo llega el equipo a esta fase final después de tanto tiempo sin jugar? Bueno, seguro que es difícil mover tu cuerpo después de tanto tiempo estar parado, pero creo que hemos trabajado bien. Nuestro staff nos ha preparado todo lo posible que he podido y bueno, creo que llegamos aquí para luchar, para disfrutar el primer puesto y a ver qué podemos hacer. Comenzáis la competición contra San Pablo Burgos. ¿Cómo afrontáis ese primer duelo? Yo creo que va a ser un partido incógnito, muy raro, porque no sabemos en qué estado vamos a llegar ni nosotros ni ellos después de todo ese tiempo, pero lo estamos preparando y espero que vamos a jugarlo bien. Y el equipo llega con algunas bajas, pero con muchos jugadores jóvenes. Parece que la generación Z sigue adelante. Sí, de verdad que nos faltan tres jugadores muy importantes para nosotros. Nos falta DJ Sirley, Jason Thompson y Fran Vázquez. Pero bueno, hemos incorporado, como tú dices, mucha gente de generación Z. Son gente muy joven, pero con mucho talento y no dudo que van a hacer un gran trabajo y que nos van a ayudar. ¿Crees que estos cambios que ha habido en la plantilla te van a dar a ti más minutos? ¿Vas a tener más importancia en el juego? Yo no lo miro en esta manera. Yo miro que voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible que puede, jugando de 5, de 4, lo que hace falta. Ahora va a hacer falta más el 5 porque nos faltan 2 5 y ahí intentaré ayudar al equipo. Hola, Alemania, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo dirías que llega el equipo con las bajas de compañeros que han sido importantes durante todo el año? Un jugador como tú va a tener que jugar más minutos, ¿no? Ocupando esa posición de cinco. ¿Cómo ves sobre todo la rotación interior del equipo? Bueno, de verdad que nos ha pillado en un momento muy bueno de temporada todo esto. Hemos estado terceros en la clasificación en un buen momentum, pero es lo que hay. Ahora mismo nos falta mucha gente, pero tenemos que tirar del carro como lo hemos hecho toda la temporada. Ahora algunos jugadores van a ser más importantes y es lo que hay. Tenemos que intentar aprovechar la situación y ayudar al equipo. La posición interior del equipo estamos de 5, Trigg y yo, y hay mucha gente que puede jugar de 4 y de 3, así que vamos a ser muy versátiles y intentar aprovechar esto. Llegáis a esta fase final después de hacer la temporada regular, ibais muy bien en la clasificación, estabais haciendo un buen juego. Va a ser diferente, seguro, pero podréis mantener, supongo que el objetivo es mantener ese mismo nivel. Seguro que va a ser diferente y va a ser muy difícil seguir con el mismo nivel, con tantas bajas, pero como dije antes, no dudo que la gente que ha venido, la gente joven, nos va a ayudar y intentaremos jugarlo bien. Vamos a disfrutarlo seguro y hemos entrenado muy bien, nos hemos preparado, creo que lo vamos a hacer bien. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Saludos, Paloma. Saludos exactamente, Emma y todos compañeros. Realmente es una fase muy, muy complicada, ¿no? Aquí no sabe perfectamente cómo va a poder ser esta segunda fase, esta fase excepcional de ACB. Sí, de verdad que sí que es un poco raro porque no se sabe nada de en qué momentum, en qué tiempo de forma van a llegar los equipos, pero es lo que hay, tenemos que acostumbrarnos a disfrutar de baloncesto después de todo este tiempo y
que la gente que nos ve en las teles que lo disfruta al máximo posible. Buenas tardes, Nemanja, Alberto del Periódico Aragón. Si me permites, dos preguntas rápidas en una. En primer lugar, ¿crees que esta fase final perjudica o beneficia más al Casa de Monzaragoza? Por un lado está el tema de las bajas, por otro, que haya menos partidos para decir el título. Y por otra, has hablado estos últimos días de tu futuro, cómo afrontas esta fase final y si tu futuro está lejos de Zaragoza. Gracias. Bueno, mirando los dos lados, yo creo que también esta fase final puede ayudar al futuro del club con tantos jóvenes jugando y teniendo unos minutos muy importantes. Creo que para el club va a ser muy importante eso. En una parte sí que nos perjudica porque tenemos muchas bajas, pero creo que el club va a ganar en otra situación con gente joven jugando y tener una importancia en un equipo y en un nivel tan alto. Sí, Nema, buenas tardes. La veteranía es un grado, eso está claro, y tú ahí dentro de la pintura, por supuesto, eres un verdadero baluarte. Mi pregunta es muy clara. ¿Realmente la configuración de generación Z con veteranía puede ser la clave de Casa de Monzaragoza para esta fase final? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón, no te he entendido bien. Perdón, es que hay problemas. Te lo pregunto otra vez, Nema. La veteranía es un... Muy amable. La veteranía es un grado, Nema, y tú dentro de la pintura de verdad eres un verdadero veterano. Realmente estar ahí con gente joven, con Jaime Pradilla probablemente, con Eiter Etxeguren y tú personalmente, esa veteranía y esa fusión con gente joven puede ser importante, ¿por qué no?, para estar en los puestos altos de la fase excepcional. Bueno, seguro que sí. Yo no dudo en chicos que van a jugar. Ellos tienen muchísimo talento y necesitan unos minutos para que cogen un poco de confianza. Y bueno, nosotros más mayores que tenemos experiencia, les vamos a ayudar para que cojan esta confianza. Juntos lo vamos a hacer bien. Viendo un poco el global del grupo, ¿crees que Madrid y Valencia son favoritos o cómo ves en general al resto de equipos? Yo creo que siempre en cualquier torneo en Liga Endesa, Barcelona y Madrid son favoritos, pero ahora creo que un poquito menos porque ha sido una situación muy diferente y depende de la forma de los jugadores, cómo llegan y todo, pero siempre son favoritos. Sí, perdona, la última que te quería hacer, si eres tan amable, Nema. No sé si hay un objetivo. El tercer puesto de la liga regular, nadie os lo quita. Está claro, está así de claro. ¿Me podrías decir algún objetivo para intentar llegar al final después de esos 5 partidos? ¿Y por qué no? ¿Llegar a semifinal y algo más? Yo creo que toda temporada hemos disfrutado sin esa presión de poner unos objetivos y creo que eso era una parte muy, muy importante de nuestro éxito, que hemos jugado tan bien y con tanta ilusión. Y creo que no hay que hacer otra cosa ahora. Tenemos que ir partido a partido, entreno de entreno ahora mismo y a ver, sacar lo máximo posible que podemos disfrutar, que hemos disfrutado todo el rato y dar oportunidad a esos chicos jóvenes que están con nosotros y a ver qué podemos hacer juntos. ¿Te afectan, Nema, las noticias, las informaciones que salen sobre tu futuro para este torneo? Si te afectan las noticias, las informaciones que están saliendo sobre tu futuro ahora mismo. No, estoy muy mentalizado. Ahora mismo estamos en Valencia, estamos jugando la fase final y bueno, estoy muy bien mentalizado y quiero terminar bien esta temporada tan, tan buena que hemos hecho hasta ahora. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, Nemanja.